Bueno, ya comenzó a trabajar el Ministerio de Salud a través del programa de infecciones respiratorias bajas, como se hace todos los años, y eso significa para el hospital un apoyo importante en cuanto a lo que es la red de trabajo con los centros de atención primaria y los hospitales de referencia de toda la provincia, en cuanto a la normatización del tratamiento y lo que es la primera etapa de atención de los niños en los centros de atención primaria. Y a partir de ahí poder organizar con la red de traslados la necesidad de por ahí la internación o algún tipo de estudio de mayor complejidad en el hospital. ¿Qué significa para nosotros internamente? Una gran demanda, porque de por sí en estas épocas siempre la guardia de emergencia, los consultorios y en particular la internación clínica se ve bastante saturada y digamos con una demanda muy alta de internación. Y estamos viendo que ya estábamos en un 80% en los servicios, estamos todavía en un 75-80% en los servicios de internación clínica y en los servicios quirúrgicos. Ahora, cuando comienzan estas temporadas de virus, de circulación de virus respiratorios, solemos notar que el incremento es importante, tanto por la complejidad de los pacientes en número como en tiempo de internación. Entonces, nos estamos preparando en cuanto a optimizar todos los servicios, trabajando muy fuerte con el plantel de enfermería, que siempre es una gran dificultad, porque sabemos que es recurso humano crítico. Y bueno, con las camas disponibles en la medida que lo necesite la población. Pero particularmente un equipo de profesionales, tanto de médicos como de enfermeras que forman parte del equipo de infecciones respiratorias, ya está recorriendo la provincia en capacitación y en articulación con los diferentes centros de referencia del interior de la provincia.